Hello, good evening. Hello. Let me fix my chair. I'm sorry. Hello, can you hear me? Sí. Hello, everyone. Welcome to Basic Module 1. Congratulations and welcome to the INSA4 program. I'm happy to see you. I'm happy to see you. Welcome. Come on in. Come on in. It's a great pleasure to see you. Come on in. Hi, welcome everyone. Welcome, welcome, welcome. My name is Teacher Caleb. Teacher Caleb Nunes. Welcome, everyone. I am so happy to see you. Welcome, everybody. Welcome. I can see some students now connected. Let me see. Carlos Eduardo Gomez Gomez. Okay. There is a person that only says Noel. That's it. No second name, no last name. Let's see. Luz Marlene, hello, good evening. Hello, you're familiar to me, Miss Marlene. Yes? Do I know you? No. What company you work for? Oh, yeah. Where do you work, Marlene? Kusal. I'm sorry? Kusal. Okay, okay, never heard about it. Welcome everybody. I'm so happy to see you. I'm so excited to see you. Welcome to Basic Module 1. I am Teacher Caleb Nunez. I am so excited. I am so happy. I am so blessed to see you. Let's see. I also have Josue Cruz. Hello, Josue. Hi, teacher. Good evening. How are you? Hi, good. Nice to meet you, my friend. Nice to meet you, teacher. Nice to meet you, everybody. Excellent, excellent, excellent. Nothing but excellent. Hello, I can see Mr. Oscar Rodriguez. Hello, Mr. Oscar. How you doing? Hello? Hi. Hello. Good evening. Good evening, teacher. I'm sorry. How are you, sir? I am on mute. I'm fine, thank you. Welcome to Basic Module 1. Nice to meet you. Thanks. All right, Carla Valladares, I can see you are connected. Welcome to the class. Good evening. Hi. Welcome on board. Nice to meet you. Nice to meet you. What do you do, Carla? What do you do? Maybe a secretary, maybe a manager, maybe an office manager, comunicadora, journalist, or yes, reporter. Okay. Susana Alfaro, hello, good evening. Nice to meet you. Good evening, teacher. Welcome. How are you? Are you happy today? I am happy. Nervous? Are you nervous? Are you excited? How do you feel? Are you anxious? Everything, right? Yeah. All the feelings. All the feelings together. I'm happy to meet you, Susana. Welcome on board. Well, well, well. I can see, let me see, 3, 6, 9, 12, 13 students. We are supposedly, we have to be around, let's see, 25, around 25, 20, 25, something like that.
Hello, welcome everyone. I'm excited to see ya. Welcome. Thank you for joining the class. Class number one. Let me see. I think we have a chat. Hi, good evening, Jocelyn Inglés. All right. I like your last name. Nice last name. Well, I am pretty honored to be your teacher. I want to say welcome everyone officially to this huge opportunity and maybe one of your biggest dreams, right? Your dream is to become bilingual as soon as possible, to speak, understand, write English correctly. And I wanna say congratulations for taking this big decision. Congratulations. It's not easy and it's a big, big challenge, but you can make it. You can do it, right? You are here at Inglés Corporativo. My name is Caleb Nunez, and I'm so excited to help you with this, okay? So let's switch to Spanish so I don't freak you out. No quiero tampoco asustarles ni hacerles pensar que solo en inglés les voy a hablar. Muchos de ustedes inician este día un sueño desde cero. Algunos de ustedes ya tienen un poquito de conocimiento. Por ahí otros ya tendrán más conocimiento, pues si quieren perfeccionarlo. Bienvenidos todos oficialmente. Es realmente un honor para mí estar con ustedes. Mi nombre es Teacher Caleb Núñez y soy quien va pues estarles apoyando en este primer paso que van a dar ustedes en el básico Module 1. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Todo bien, profe. ¿Cansados? Yo sé que vienen de trabajar. Todos ustedes son trabajadores, son empleados. Ahorita vienen ya de ganarse el dólar, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Entonces, bueno, vamos a hacer todo lo posible para que esto sea lo más ameno, right? Las clases tienen que ser súper participativas. Adelante, Roberto González. Sí, teacher, un gusto. Igual, gracias por la motivación, como usted dice. Creo que en mi caso voy a iniciar, hacer buena actitud. Sé que van a haber cosas que no voy a entender, pero ahí está usted para apoyarnos y, como usted dice, hacer un día de trabajo y también para usted. Y un gusto estar acá queriendo aprender mucho más y salir adelante. Gracias. Bueno, excelente, Roberto. Gracias por tus palabras. Y sí, sí, estamos más que listos, por ser el primer día, pues vamos a dar algunas indicaciones, vamos a solventar algunas dudas que ustedes puedan tener y algunas otras curiosidades por ahí. Dentro de las indicaciones más importantes y esenciales de su proveedor, en este caso es INSAFOR, pues ellos han establecido que parte de las de los requerimientos, digamos, por parte de los participantes en este caso es asistir a la clase siempre, ¿verdad? Ustedes saben el horario que vamos a tener, va a ser de lunes a viernes. Es un horario intensivo, quiere decir que ustedes van a estar teniendo 2 horas de inglés diarias de lunes a viernes de 8 de la noche a 10 de la noche. Son 4 semanas lo que dura el módulo, son 40 horas. Ustedes deberán asistir pues por lo menos al 80% para poder aprobar. De lo contrario, pues no podrán aprobar el módulo. Aunado a eso, pues ustedes deberán trabajar lo que es la plataforma. Habrá una tarea por clase, es decir, cada clase ustedes pues al final de la clase deberán pues resolver la tarea que está en la plataforma. Es súper importante que vayamos completando eso porque pues nuestra plataforma automáticamente
nos dará lo que es su nota, ¿verdad? Hay un archivo, pues, donde su servidor irá, pues, verificando, right? Prácticamente lo revisaré, digamos, el sábado, que es el día que, donde ya cumplimos nuestra primera semana. Y así, ¿verdad? Entonces, este día yo estaré, pues, verificando lo que es su nota que me tendría que aparecer por acá, ¿verdad? Entonces, sí los animo siempre a eso, a que vayamos, pues, al pie de la letra, que seamos de esos grupos que no nos estén, pues, recordando, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer. Y por eso es que quiero que dejemos todas las cartas sobre la mesa, como se dice, ¿verdad?, para que no nos quede duda con eso. Entonces, una clase, una tarea, y la van completando para que en su semana, pues, ya les salga ahí su récord, su nota semanal, ¿verdad? Y vayan aprobando sin problemas, ¿ok? Aparte de eso, la cámara es totalmente obligación tener su cámara encendida, ¿verdad? Todos somos, pues, estamos en un nivel ya profesional, el más alto, donde ustedes sabrán. Entonces, su patrocinador, en este caso, ISAFOR, necesita verles sus caritas, ¿verdad? Para ver que usted esté sacando todo el provecho posible, ¿verdad? Además, eso también me sirve a mí para verificar cuestiones como de pronunciación y darles algún tip quizás con algunas palabras, porque hay algunas cositas que no se pueden, pues, pronunciar a la primera, ¿verdad? Entonces tenemos que estar como repeating and repeating and repeating until we get to the right one. Entonces, eso, las cámaras encendidas siempre, todo el tiempo. La participación es activa. ¿Qué quiere decir eso? Que, pues, su servidor les podrá consultar en cualquier momento cualquier tipo de participación y ustedes deberán, pues, hacer honor a esta oportunidad, ¿verdad? Siguiendo el ritmo de la clase. Claro, recuerden que yo estoy aquí para servirles a ustedes, ¿verdad? Entonces, el objetivo es que a todos nos vaya quedando todo claro, ¿verdad? Para que vayamos en el mismo nivel. Y no puede ser que se quede usted con una duda. Siempre siéntase en confianza. Teacher, excuse me, teacher, one question. Y me hace la pregunta o vamos a ir resolviendo juntos. Ok, pero sí, cuenten conmigo. Aparte de eso, tenemos un grupo de WhatsApp. Se les mandó el link para que ustedes accesaran al grupo de WhatsApp. Espero que ya todos estén ahí. Ahí vamos a estar compartiendo, pues, información importante del curso y, pues, de la temática también, porque a veces acá, por cuestiones de YouTube, tenemos algunas restricciones. Entonces, estoy un poquito limitado como para compartirles videos, ¿verdad? Tienen que ser con mucho cuidado, ¿verdad? Para no afectar a los derechos del autor. Entonces, en el WhatsApp nos vamos a estar auxiliando con información adicional. Ok, entonces, aparte de eso, vamos a ver si se me escapaba lo de la asistencia. Se va a estar pasando en la asistencia dos veces. Lo vamos a hacer, pues, usualmente a las 8. Puede que más de alguno de ustedes todavía esté como que llegando a casa, ¿verdad? Y, pues, vamos a darles un poquito de tiempo mientras se conectan. Siempre vamos a hacer como un feedback, como una retroalimentación, iniciando cada día de lo que hemos visto el día anterior, ¿verdad? En eso, pues, refrescamos, en eso le damos tiempo a los que se están conectando, ¿ok? Los que quizás están terminando de cenar. Entonces, la asistencia la vamos a comenzar a pasar a las 8:20. Ok, y pues la segunda asistencia sería a las 9:30. Ok, quiero ver, no sé si voy algo rápido. ¿Tienen hasta ahorita alguna pregunta? So far so good. No questions. All right. All right. Bueno, siempre, pues, sigamos las indicaciones. No permitamos, pues, que nos llamen la atención, ¿verdad? Por lo que su servidor les está explicando. Su nombre tiene que estar su nombre completo, ¿ok? Por ejemplo, si usted me pone solo Roberto, eso no es correcto, ¿ok? Tienen que ustedes ir a editar el nombre, right, y poner su nombre completo. Primer nombre, segundo nombre, apellido, ¿verdad? Los dos apellidos. Si en caso solo tiene un apellido, pues así, ¿verdad? Tal cual aparece en su DUI. Entonces, les voy a pedir que cumplamos con eso, por favor. Si pueden editar su nombre, si no lo tienen completo, vamos a completarlo, por favor.
para que se les tome en cuenta la asistencia desde ya. Por ejemplo, Iván. Iván, necesitas tú pues editar y pues ubicar tu nombre completo. Igual Jocelyn, veamos pues los demás, por ahí estamos. Kathleen, Kathleen sería, ¿verdad? Me va a ayudar entonces con su nombre. Ronnie, Ronnie también quizás, ¿verdad? Si me ubicas todo tu nombre, first name, second name, last name, ahí en editar nombre para que te tome toda tu asistencia. Siempre tiene que ser así, chicos. ¿Ok? Entonces, todos tienen acceso. ¿Hay alguien que no esté en el grupo de WhatsApp? Ok, estamos todos. Ok. Y todos tienen acceso ya a su material en la plataforma, ¿sí? ¿Correcto? All right. Bueno, very well. Let's get started, people. I'm very excited. Let me first of all, porque ya casi son las 20, vamos a iniciar con la asistencia, okay? So let's start with, let me call attendance. Vamos a irnos por la asistencia, okay? Cynthia Michelle Chavez Vargas. Douglas Humberto Sánchez Díaz. Presente. Thank you. Hugo Ezequiel Deras Mauricio. Presente. Thank you. Iris Evette Saldaña Lenarduzzi. Iván Armando Méndez Parada. Hello, Iván. José Heriberto Cruz Amaya. Good evening, welcome, welcome. Josué Valmore Cruz Montano. Hola, casi, ¿sí me contestaste, Josué Valmore Cruz? Yes, teacher. Okay, thank you, sir. Appreciate it. Juan Ramón Navarro Díaz. Presente. Thank you. Kathleen Stephanie Portillo de Lorenzán. Presente. Thank you. Lucía del Carmen Ayala Mejía. Presente. Thank you. Luz Marlene Cornejo Álvarez. Ouch. Hay interferencia ahí, pero creo que sí está Luz, ¿verdad? Luz Marlene. Luz Marlene me deberá ubicar su nombre completo, ¿ok? En Zoom. Póngamelo completo, porfa. Melvin Rafael Díaz Mijango. Noel Ernesto Vega Ortiz. Presente. All right, thank you. Oscar Armando Flores Rodríguez. Presente, profe. Okay, Roberto Antonio Ramírez González. Presente, teacher. Ronnie Oswaldo Claros Flamenco. Presente. Thank you. Susana Carolina Alfaro Gómez. Presente. Víctor Manuel Andrade Galeas. Presente. Got it. Wendy Vanessa Díaz Hernández. Nope. Okay. Jocelyn Lisbeth Ángel Inglés. Hi, teacher, present. Ok, Jocelyn, ¿me podrías ubicar tu nombre completo, porfa, en tu Zoom? Please. Está bien, ahorita. Thank you. Carlos Eduardo Gómez Gómez. Presente. Reina Mercedes Altagracia Barrientos de Viana. Nope.
Carla Lizeth Valladares Flamenco. Janet, ¿sí está Carla? Okay. Thank you. Janet Ismeray Guzmán Rosa. And Rubén Enrique Reyes Cruz. All right. Bueno, guys, it's really nice to have you around. I know it's a very big achievement. No crean que les voy a estar hablando 50 y 50, ¿verdad? Porque yo sé que hay unos que ya han comenzado, ¿verdad? Otros que no. Entonces, yo ya les he compartido las reglas, los requerimientos que tienen que cumplir ustedes como participantes. Quiero que si necesitan darme un comentario al respecto, lo hagan. Y aparte de eso, quiero que me digan cuál es la motivación principal que ustedes tomaron esta decisión, right? Porque esta es una decisión, no es fácil. Ustedes están comprometidos con algo que es realmente grande, ¿verdad? Que cambiará definitivamente la calidad de vida de ustedes y pues, de su familia también, ¿verdad? Entonces, si tienen algún comentario al respecto, si tienen algún miedo, ¿cuál es el miedo que ustedes tienen? ¿Cuáles son esas experiencias anteriores que han tenido, verdad? De estudiar inglés y pues algún motivo especial que ustedes tengan. ¿Por qué no escuchamos entonces a Ronnie? Ronnie Claros. Adelante, Ronnie. Bienvenido. Buenas noches a todos. Pues más que todo, pues abonar un poco, no está de más aprender algo nuevo y pienso de que el inglés pues abre muchas posibilidades y es un gusto compartir con todos ustedes. Esa sería mi meta, por así decirlo. Excelente, compartir y el hecho que tenemos un grupo bien grande nos va a compartir, nos va a ayudar a compartir más, ¿verdad? Más prácticas, más drills. Entonces escuchemos ahora a Carla Valladares. Díganos, Carla, sus impresiones en este primer día. Más que todo, crecimiento profesional y como persona. ¿Cuál es su mayor miedo cuando usted habla inglés o con respecto al idioma inglés? No pronunciar bien. No pronunciar bien. Ok, gracias Carla, muy amable, bienvenida. Adelante, Oscar Rodríguez. Hola, buenas noches. Un gusto para conocerlos y pues el motivo del cual me inscribí al curso, pues uno, para aprender, o sea, me gusta bastante el inglés, me cuesta pronunciarlo, incluso me cuesta a veces, cuando lo escucho me cuesta entenderlo y a veces tengo que decirle a alguien, escríbamelo porque no lo entiendo, porque no es mi lenguaje fuerte, pero más o menos ahí vamos. Y otra pues es que enriquecer el currículum, ¿verdad? Porque esto le agrega un plus al currículum y pues hoy en día las empresas están pidiendo que uno pues ya por lo menos maneje algo de inglés. Qué bueno. Sí, tienes toda la razón. Por cada módulo ustedes estarán recibiendo lo que es un diploma, ¿verdad? De ISAFOR. Y eso pues ya ustedes ya lo pueden ir ubicando ya en su curriculum. Es diferente, ¿verdad? Cuando usted ya dice que ya por lo menos domina el nivel básico, right, ya se defiende. So, vamos a escuchar solo dos impresiones más por cuestión de tiempo. ¿Alguna meta por la cual usted esté estudiando inglés en este caso? Y algún tip, ¿verdad? Vamos a escuchar a Miss Lucía Mejía. Buenas noches. Bueno, mi objetivo, ¿sí me escucha? Sí, adelante. Sí. Mi objetivo sí es aprender, me gusta el idioma, aunque mi miedo es pues porque no lo entiendo muy bien y pronunciar mucho menos, pero sé que voy a aprender. Ok. Levanten la mano los que ya han estudiado inglés antes. Ah, ok.
ok, interesante. Ok, ok, ahora levanten la mano los que es like, primera vez que van a estudiar inglés. Primera vez, levanten la mano. En serio, miren qué bonito, guys. Entonces, es bonito tener un grupo así porque nos podemos ayudar, ¿verdad? Entre los compañeros, so, compartiendo conocimientos. Guys, no me queda más que decirles que para mí va a ser un honor compartir con ustedes. Su servidor, pues, tiene tantos testimonios que decirle gracias al idioma inglés, tantas puertas que se han abierto, ¿verdad? Entonces, por no decirles algo inconcreto, les quisiera solo compartir que es posible, right? Es definitivamente posible. Su servidor comenzó a aprender muy tarde, a los 17 años. Entonces, ¿verdad? Ya de ahí que me profesionalicé en eso, ¿verdad? Pero no comencé de chiquito como ahora los niños tienen la oportunidad de hacerlo. Así que ustedes pueden lograrlo también. Así que vamos a meterle. Quiero que pues tengan toda la confianza con su servidor. Yo sé que al inicio tienen muchas dudas, hay muchas incertidumbres, ¿verdad? Entonces, ask me questions. Háganme todas las preguntas que ustedes necesiten hacer. ¿Ok? So, we're going to share now the platform. El primer video, no sé por qué, pero siento como que me da error. Así que quizás voy a iniciar del segundo, ¿ok? Porque en realidad, let me see. El primero no sale, pues, en realidad, información relevante. Let me put you right here. Okay, very well, very well, very well. All right, people. All right. So, see, we have here a video. Okay. Can you see the screen? ¿Pueden visualizar? Can you see the screen? I see. You can see? Okay, wonderful, wonderful. Yes. All right, wonderful. Let's check it out. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. And repeat. Let's get started. Hi. All right, there you go. We have a conversation right there. Please listen to me. Read, listen, and repeat. Okay? Vamos a escuchar, vamos a leer, y vamos a repetir después de su servidor. Okay? Repeat. Hi. Hi, my name is Michael Alta. Repeat, guys, repeat, repitamos. Hi. 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 My name. My name is Michael Alta. Is Michael Alta. Okay. Repeat. Hi, my name is Michael Alta. Hi, my name is Michael Alta. Repeat. I'm Jennifer Miller. Jennifer Miller. Okay. Repeat. I'm Jennifer Miller. Okay, eso que usted está diciendo, I'm, es la contracción de I am, ¿verdad? Está diciendo, presentándose, yo soy, right? I am, or I'm Jennifer Mel. I'm. Okay, repeat. It's nice.
It's nice to meet you. It's nice. Repeat, it's nice to meet you. Repeat. It's nice to meet you. Deben el, como decimos, el gusto es nice. It's nice to meet you. Very good. Which means in Spanish, es un gusto conocerte. Y cuando decimos el nombre al final, se hace más formal, ¿verdad? Usted puede decir, it's nice to meet you, Carla. Nice to meet you, Carla. Right. Entonces, cuando ubicamos el nombre al final, lo hacemos incluso más formal, el saludo en este caso, ¿verdad? Gusto de conocerte. Cada vez que yo te digo, it's nice to meet you, usted responde, gusto de conocerte también. Eso sería nice to meet you. Nice to meet you. Repeat. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Repeat. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Es un gusto conocerte. It's nice to meet you. Excelente. Es un gusto conocerte también. It's nice to meet you too. A ver, presentación. Pueden decir I am o contractado I'm primer nombre y apellido, ¿verdad? Si no, pues usted puede decir my name's, ¿verdad? My name's Luz Cornejo. Nice to meet you, right? Okay, entonces practice introducing yourself. Hi, pueden decir hi. Hi is formal. Hi. Pueden decir hello. Repeat hello. Hello. Okay. O un poquito informal. Hey. Right? Hey. My name is, ¿verdad? Right? Entonces, nice to meet you. Introducción. I'm, right? O pueden usar my name is. Example. Hey, ¿qué pasó esto? No se fue para ustedes. Permítanme que el mensaje se fue solo para Janet. No sé qué está pasando. One second, please. Aquí está. Entonces pueden usar hi para hola, hello, or hey. Ok, que nos quede así súper natural, ¿verdad? Personalicen ahí su introducción entonces. Right? Me? Hello, I'm Caleb Núñez. It's nice to meet you. Right? Let's practice. Hi, my name is Caleb Núñez. Hi, my name is Kathleen. Nice to meet you. ¿Qué responden? Nice to meet you too. Correcto. Nice to meet you too. Very good. Check the conversation again. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Okay, hasta ahí, right? Introduction. Nice to meet you too. Let's practice. Let me see. Noel and Hugo. Vamos a ver. Noel and Hugo. ¿Cómo sería Noel and Hugo? Let's go. Hi. Hi. Hi.
Introducción, Noel. Hi. Hi. My name is Noel Vega. Okay, Hugo. I'm Hugo Deras. Uh-huh. It's nice to meet you. A ver todos. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Students and the teacher, okay? Hi, my name is Caleb Núñez. Hi. Nice to meet you. Hi. Introduction. I am, or my name is, okay? One more time. Wait. Let me check these chats because we're having some chats right here. Nice to meet you too. Okay, nice to meet you too. Okay, very good. Here we go. Hello, I'm Caleb Núñez. I'm Hugo Deras. I'm Kathleen Stephanie. I'm Josué Cruz. I am Oscar Rodriguez. It's nice to meet you guys. Nice to meet you too. Excellent. Va, ustedes inician ahora, ok? Ustedes inician la presentación de acuerdo a la conversación, right? 3, 2, 1, go. Hi. My name is Marlene. I'm Caleb Núñez. It's nice to meet you. Esas son las formas más comunes, ¿verdad? Claro que ustedes pueden decir como ir la mía extra, ¿verdad? Y decir, ah, es un placer. Van a decir, it's a pleasure, right? It's a pleasure to meet you. Okay. Hay diferentes formas de decirlo, right? Pero esas son las más comunes. Vamos a escuchar entonces. Y... Teacher. Yes, sir. Go ahead. Your name is Caleb or Caleb? In Spanish, it's Caleb. In English, it's Caleb. Caleb. Yes, sir. But you can call me Caleb. You can call me Teacher Caleb. No problem. Caleb. Let's listen to Susana. Escuchemos a. A dos señoritas, ok. Vamos a ver Susana y Kathleen, ok. Susana y Kathleen. Susana, let's go. Hi, my name is Susana Alfaro. I am Kathleen. It's nice to meet you, Kathleen. Nice to meet you too. Very well. Ok, la naturalidad en el saludo, sí, gusto de conocerte. It's nice to meet you. Positivo. It's nice to meet you. Let's listen to Douglas. Why don't we listen to Douglas Sanchez and Josue Cruz? Let's go. Hi, my name is Douglas Sanchez. I'm Josue Cruz. It's nice to meet you, Josue. Nice to meet you too. Excelente. Fíjense, eso de la intonación es algo con la que tienen que jugar. No solo con su pronunciation, no solo con su pronunciación, sino con su entonación, ¿verdad? Porque si usted dice, it's nice to meet you, right? No es una pregunta, ¿verdad? Sino es una afirmación, justo como Douglas lo ha entonado. So, good job on that. Ok, vamos a hacer one more, the last one. Escuchemos entonces, let's listen to Iris Lenarduzzi. Yeah, Iris, vamos con Iris y vamos con Lucía Mejía, ¿sí? Let's go. Hi.
Microphone, Iris, activate your microphone. Hola. Hi. Uh-huh. Let's go. Hi, my name is Iris Lenarduz. I'm Lucia Mejia. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Perfect. Good pronunciation, good intonation. Entonces vamos a agregar lo último acá, que sería, I'm sorry, cuando no escuchamos algo, right? Cuando no entendimos algo, nos disculpamos, okay? I'm sorry, lo lamento. Repeat, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name? Name. Repeat. Last name. Again. Again. Repeat. Again. Again. What's your last name? Michael, entonces entendió el nombre que es Jennifer, pero no entendió el apellido. Last name. Repeat. Last name. Last name. Last name. Last name. Apellido. Entonces, él le pregunta, ¿cuál es tu apellido de nuevo? Quiero saber tu apellido. What's your last name again? Repeat. What's your last name again? Repeat again. Again. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name again? What's your last name again? Okay. It's, este it's está como sustituyendo al last name, ¿verdad? Por no decir otra vez, my last name is Miller, solo it's Miller. Es como la forma corta, it's right? Miller. It's Miller. Okay. It's Miller. Very well. Okay, first names. Repeat. First names. First name. Which is your primer nombre. And last name. Repeat. Last name. Apellido. Right? Apellido. Okay. First name. What is your first name, guys? What's your first name? Douglas. Ah, Douglas. My first name is Elias. What's your first name? My first name is Oscar. Oscar, okay. How about your last name? My last name is Nunes. What's your last name? My last name is Flores. All right, Sanchez, Flores, right? So you see the difference? First name, last name, okay? Okay, very well. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer unos cuantos drills, okay? Vamos a hacer unos cuantos drills. Vámonos con Hugo Deras. ¿Estás listo, Hugo? Yes, of course. Vamos a ver, vamos a practicar entonces the introduction, okay? Completa acá, ¿verdad? Vamos a practicarla entonces con Carlos Gómez. ¿Listo, Carlos? Ready? Yes, yes. Let's go, Hugo. Action. Okay. Hi. My name is Hugo Deras. Hi, Carlos Gomez. It's nice to meet you, Carlos. Nice to meet you too, Hugo. I'm sorry, what's your last name again? It's Gomez. Excellent, I like it. Good job, good job. Thank you, thank you. No corrections, good pronunciation. Escuchemos entonces a las chicas. Let's listen to, let me see. Tenemos aquí a Luz Marlene. Luz Marlene. Let's see. With Susana Alfaro. Let's go. Hi, my name is Marlene Cornejo. I am Susana Alfaro. It's nice to meet you, Susie. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Alfaro. Nice, good job. Pronunciation, it's nice. It's nice it's to meet nice. You. Or it's a pleasure to meet you.
Repeat, it's nice to meet you. ¿Cómo prefieren decir? Pueden decir, it's nice to meet you. It's nice to meet you. O puede decir, it's nice. Sí, sí, por eso de la pronunciación, ¿verdad? Podemos decir, it's nice meeting you. ¿Cómo prefieren? It's nice to meet you. Or it's nice meeting you. It's nice to meet you. It's nice to meet you es lo más común, right? Escuchemos entonces a Alta Gracia, ¿sí? And Iris. Yeah, Iris, Miss Iris, Leonard Ducey. Let's go, Alta Gracia. I'm sorry. What's your name? Ah, pero tiene que, desde el inicio, ¿verdad? Hola, se presenta, right? Hi. My name is Alta Gracia. Hi, it is Leonarduzzi. It's nice to meet you. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your name again? It's Leonarduzzi. Ok, en su presentación no, quizás no logré captar, quizás sí me lo dijo, pero solo pueda recalcar. I'm, ¿verdad, Iris? I'm okay. Contractado. I am, normal. I am Iris. I'm Iris. All right. Okay. All right. Vamos a ver. Los demás, no veo camaritas activadas. Kathleen, vamos a ver. Kathleen and Victor Andrade, let's go. Hi, my name is Kathleen. I am Victor Andrade. It's nice to meet you. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Andrade. It's Andrade. All right. I'm sorry. Repeat. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name again? What's your last name again? Okay, okay. Teacher Caleb, and let me see. Ya veo acá a Noel. Noel, se me fue Noel. Noel Vega, okay. Noel Vega, ready, Noel? Hi, yes. My name is Caleb Nunez. Hi, Noel Vega. I'm sorry? Hi, Noel Vega. I'm... Yeah, repeat. I'm Noel Vega. Si no, pues puedes decir I am, right? I am. Okay. I am Noel Vega. It's nice to meet you, Noel. Nice. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. It's Vega. Vega es su apellido. It's okay. It's Miller. Yo, wow. No, 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 no. That's not possible. Entonces, last name es apellido, right? Vámonos entonces con Ivan Méndez. Vámonos con Ivan. Lo vamos a hacer, Ivan. And let me see. Oscar. Ivan and Oscar. Let's go. Hi. My name is Ivan. I am Oscar Rodriguez. It's nice to meet you, Oscar. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Rodriguez. Very good. It's nice to meet you. Esa entonación, okay, Ivan? It's nice to meet you. It's nice to meet you. Very good. It's nice to meet you too. Very well. What if I stop sharing? Or what if I stop sharing and we try? Yes? Teacher Caleb and the students. Hello. My name is Teacher Caleb Nunez. Hello, my name is Ronnie. Only one student and my other students. What happened? Okay, de nuevo. One, two, three. I'm Jasmine English.
Okay, otra vez, otra vez. Hi, my name is Caleb Núñez. I am Douglas Sanchez. I am Susan Alfaro. It's nice to meet you guys. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Alfaro. Very nice. Okay, switch, switch, switch. Ahora ustedes comienzan. ¿Listos? 3, 2, 1, go. Hello. Hi. Amy. Hi. I'm Caleb Núñez. Nice to meet you too, guys. I'm sorry. What's your last name again? Good job. Good job. All right. Congratulations. Let me share back. Let me go back to the screen. There you go. Bueno, creo que estamos ahí clear, right? Las introducciones, estamos ahí clear. Yes. Yes. Bueno, en el chat, en el grupo de WhatsApp, mañana les voy a compartir un video para que ustedes vean pues más información, ¿verdad? Más vocabulario y más información respecto a esto. All right. So let's move on. This is something we already did. Let's scroll up. And here we go. This is something you gotta do. This is something you gotta do. And let's go over the alphabet. Let me see if it shows the alphabet. Hi, everyone. Creo que tiene in this class, you'll learn how to introduce yourself in English. Leo. Sí. And repeat. Oda. I'm yeah, Jennifer it's the Miller. Same. It's the same. It's nice to meet you, Jennifer. Okay, vamos a saltarnos acá entonces. Something is happening with this thing. 31 seconds. Hi. Bueno, my creo name que voy is a reportar Michael esto, chicos. I'm Jennifer Miller. Está dando el mismo video. ¿Ustedes tienen acceso a su programa? ¿Tiene acceso a. Si están en computadora? ¿Alguien está en computadora? ¿Tienen acceso que pueden revisar? Porque qué raro me da solo el mismo video. Bueno. ¿Ustedes ya accesaron a su plataforma, guys, o no? No. Ah, okay. Bueno. Entonces vamos a ver lo que es affirmative and negative statements. Ahora va a ser de la plataforma. Si solo el mismo video da. Y si el mismo sale. Ah, ok. Sí, es que quería ver si solo a mí me salía ese error. Pero si a usted también le sale o a alguno de ustedes también le sale, quiere decir que algo anda mal. Bueno, chicos, es algo que pues tenemos que trabajar, ¿verdad? Bueno, entonces si. Les voy a compartir on the WhatsApp chat. I'm gonna share with you something so you can watch it. Bueno, el primer día es así, ¿verdad? Sorry about that. So we're gonna start with vocabulary. There's a lot of vocabulary important to learn. Bueno, to start with, in the morning, para saludar, right? En la mañana, vamos a decir good morning, okay? Good morning. Repeat. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Okay, en la tarde, vamos a hacer esto. Good morning. Okay, en la mañana, good morning. Good morning. En la tarde, good afternoon.
Good afternoon. Very good. Repeat. Good afternoon. Good afternoon. Repeat. Good morning. Good morning. Good morning. Morning. Good afternoon. Good afternoon. Okay. ¿Y en la noche? ¿Cómo vamos a decir en la noche? Good night. Este es un error que muchos cometen, right? Para saludar, right? Estamos con saludos. Sería good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Yes, a las 6, 7, 8 de la noche, 9, right? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, si yo digo good night, ¿qué es good night? Es un goodbye, that's correct. It's a goodbye. Goodbye. That's correct. Okay, very good. Ahora, preguntas. How are you, right? How are you? How are you? How are you? La pregunta más básica. How are you? How are you? Pero hay muchas formas de preguntar esto, right? Siendo usando un vocabulario diferente, right? How are you doing? How is it going? Okay. Por cuestiones de restricciones, right? Les voy a compartir ahorita un link. Se van a ir entonces al WhatsApp. Let's see. You're gonna go to WhatsApp chat. And, okay, ahí está. Van a ver ese video, right? Because su servidor no los puede, pues, presentar. Y pues ahí vamos comentando, ¿ok? Ok. So, formas de decir hola. Hello. Huh? Hi. Hi. Hello. Hey. 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 Ahora, de esas, ¿cuáles son las formales? Sería hi, ok. Hi sería formal, ok. How are you? ¿Cómo estás? How are you? How es una forma, ok. How is it going? How is it going? How are you doing? ¿Cómo van las cosas? Es la doing? Misma pregunta, guys. Right? Lo que pasa es que a veces nos quedamos siempre con el how are you, how are you, right? Y cuando el teacher te dice, what's going on? Right? No podemos contestar, right? Acá hay preguntas formales como how are you doing, how is it going? What's up? Es un poquito informal. Hey. Hey. What's new? How? Are yeah, you de nuevo? How are you? Okay. How are you? How are you doing? Pronounce, how pronounce, watch and doing? Pronounce. How are you doing? How is it going? How is it going? What's your video? What's your video? How are things? How are things? Okay. Bien, en la parte, yo voy por el minuto 3, por ahí, guys. Aparte de decir, it's nice to meet you, right? Puedes decir, it's a pleasure meeting you. Repeat, it's a pleasure
meeting you. It's a pleasure. Ya es más formal, ¿verdad? Ya si yo digo, it's nice to meet you, es como común, right? Puede ser que sea un ejecutivo, un alto ejecutivo de la empresa, right? It's a pleasure meeting you. It's a pleasure meeting you. Ok, vamos a ver. Next. Ok, esta es otra forma. Solo la pronunciación va a cambiar un poquito. La escritura, right? Encantado, es como decir encantado de conocerte, right? Un placer. Pleased. Pleased to meet you. Pleased to meet you. All right. Pleased to meet you. Bueno, entonces para saludar, guys, recuerden, pueden decir muchos tipos de preguntas. Vámonos a las despedidas. Right? Despedidas. La básica. Goodbye. 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 See you. Later. See you later. See you later. Repeat later. 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 Goodbye. See you later. Vayan escogiendo su despedida favorita también, right? Solo así, solo later. 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 See you tomorrow. See you tomorrow. Repeat tomorrow. Tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Repeat. See you tomorrow. See you tomorrow. Repeat. Goodbye. Tomorrow. Goodbye. See you later. See you later. See you later. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Next. See you tomorrow. See you next time. Repeat. See you next time. 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 Very well. Next. Okay. Cuando nos preguntan cómo estamos, a ver qué pregunta van a escoger de las que salieron ahí, podían decir, how are you? I'm great. How are you? How's it going? How's it going? Ajá. ¿Qué otra forma? What's up? What's up, que sería informal, ¿verdad? Pero se vale, right? Okay. How are you? Pongámoslas acá. What's up? ¿Qué otra forma? What's happening? What's happening? What's happening? ¿Qué hay de nuevo? What's new? Correcto. What do you do? Fíjate que what do you do es como que ya es como ya a empleo, right? Como a qué te dedicas, como cómo te ganas la vida, ¿verdad? Ahí ya llevamos ya a ocupación, a profesión, right? Al trabajo más que todo. How are you doing? Sí, how are you doing? ¿Y cuál me dijo usted, caballero? How are you today? Está bien. How are you today? Repeat. How are you today? How are you today? How are you today? Ok, a estas preguntas, correcto, Cintia, a estas preguntas vamos a responder lo más básico. I'm fine. Repeat, I'm fine. Ahí ya me ayudó ahí, Cintia. Thank you, Michelle. Fine. Repeat, I'm fine. I'm fine. I'm fine. Ok, ¿qué otra respuesta? Veamos, de acuerdo al video. I'm good. I'm good. I'm good. Repeat, I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. Estoy bien, ¿verdad? I'm good. Good. Excellent. Repeat. I'm good. I'm good. I'm good. Okay. Good. 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 Very well.
Next. Oh, muy bien. Este ¿cómo sería very well ahí? I'm very well. Very well. ¿Qué significaría very well? ¿Cómo lo interpreto? Súper bien. Pues muy ahí bien. Como que súper bien, como excelente, ¿verdad? Más que good, excelente. I am very well. Repeat. I am very well. I am very well. Okay. Next. I'm okay. Repeat. I'm okay. Okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. ¿Cómo interpreto I'm okay? Estoy bien. ¿Cómo que súper bien? No, ¿verdad? No. Como que simplemente... Bien, bien. Bien. ¿Ah? Puedo estar mejor, teacher, ¿verdad? Dígame. Una pregunta puede ser, ¿it's okay? It's okay. En la respuesta quiere decir, yo les pregunto a usted, how are you? Y usted me dice, it's okay. Es que yo le escuché una vez, pero como pregunta, it's okay, como, ¿estás bien? Y se puede, es que es una afirmación. Si usted dice it's okay, usted está afirmando que está bien, que algo está bien, no que una persona, porque it es de algo. Entonces, si usted preguntó con la entonación de pregunta, sí, ¿verdad? It's okay, no, ¿está esto bien? Right? Pero de usted ya sería diferente. Correcto, are you okay? Ahí ya sería toda la persona, ¿verdad? ¿Está usted bien? All right. Sigamos. Una consulta. Dígame, Carlos. Go ahead. Todas estas palabras técnicamente son de un inglés vulgo, por llamarlo así, más no un inglés técnico, ¿verdad? Pues fíjate que hay combinación ahí, ¿verdad? Porque es bueno saber de todo un poquito, right? So, hay palabras, hay respuestas que son súper formales. Right, hay otras que son más comunes, ¿verdad? Son más comunes en el día a día. So, it's important to know a little bit of everything. So, para que se vayan ahí conociendo de todo un poquito, ¿ok? Gracias. Yes, sir. Entonces, I'm okay es como estoy bien. I'm great. How about I'm great? Repeat, I'm great. I'm great. I'm great. I'm great. I'm great. What is great? Soy genial. Great. Excellent. It's like excellent. Yes. Great. To be not bad. Not bad. Not bad. Not bad. Not bad. Not bad. What is not bad? It's like not bad. Not. Yeah. Not bad. Now if you say so so. So so. So so. What is so so? Más o menos. Más o menos. O sea que algo está mal. Hay un problema, right? So so. Something is bad. So bad. So so. Yes. Okay, aquí viene lo que me interesa. Okay, alguien me preguntó a mí, hey, how are you, teacher? O me dijo, how's it going? Or what? How are you doing? Yo voy a contestar, ¿ok? Ustedes personalicen su respuesta. Si van a decir, I'm fine, I'm okay, I'm great. Fine, so, so, ajá. La cosa es que después de contestar, ustedes agradecen. I'm fine. I'm fine, thanks. I'm fine. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. ¿Cómo se agradecemos? Thanks. I'm fine, Sam. I'm fine, thanks. I'm fine. Thanks. Thanks. Great. Thanks. 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 I'm fine. Thanks. I'm fine. Thanks. I'm fine. Thank you. I'm fine. Thank you. Correcto. Con Z, Oscar. Sí. El sonido. La posición de la lengua. Thanks. Gracias. Te agradezco. Thank you. Thank you. I found. Thank you. Repeat. Thank you. 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 Otra forma. Thanks. Thank
Thanks. Thanks. Hey, thanks. Thank you, decía yo, ¿verdad? Hey, thank you, ¿verdad? Con ese. Hey, thank you, ¿verdad? Thank you. Hey, thank you. Pero ahora es con Z, ¿verdad? Porque ya, ya lo vamos a pronunciar bien. Thank you. Thank you. Yo digo muchas gracias, ¿cómo se dice? Muchas gracias. Thank you. Thank you so much. Correcto. Thank you so much. Repeat. Uy, se me fue ahí una letra de más. Much. So much. Thank you so much. Thank you. Repeat. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. También puedo decir thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Cada vez que alguien me da las gracias, yo doy pues de nada. Vamos a decir, you're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Gracias y you're welcome de nada, ¿verdad? You're welcome. You're welcome. Repeat, you're welcome. You're welcome. Va, entonces, personal. Teacher. Oh, consulta. Yes, sir. You're welcome no se puede interpretar como eres bienvenido. No. Sí, sí, se puede interpretar como eres bienvenido en el contexto indicado, ¿verdad? Porque welcome es bienvenido, ¿verdad? Bienvenir, dar la bienvenida a alguien. So, si usted dice, si alguien le dice a usted, thank you so much, Carlos, y usted dice, you're welcome, ahí en ese contexto es de nada. Right. Pero si nos ubicamos acá en el aeropuerto, usted con un póster ahí, you're welcome to El Salvador. Ahí sí, vea, en ese contexto, sí. Okay. Thanks, teacher. Pleasure, my pleasure. Hey, me gusta teacher. Que me hagan preguntas. Dígame. Teacher, pero dígame. También podría decir, cuando le dicen thank you so much, podría responder como it's my pleasure, right? Correcto, es un placer. Esto es nice. Ir la mía extra, ¿verdad? Ya estás hablando de que estás usando ya un lenguaje súper profesional, súper polite, que es como amable, ¿verdad? Ya es otro nivel, ¿right? Es correcto. Aplica. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Bueno, ahí al final del video ya es vocabulario adicional, ¿verdad? O lo pueden verificar ustedes. Entonces, quiero que practicamos ahorita introducción, ¿right? Introduction, I'm glad to help you. Ok, sí, Oscar, muy bien. Entonces, vamos a practicar introduction. Introduction. ¿Cuál sería la introduction? Hi, I am, ¿verdad? Or hello, my name is. Right. Entonces, me van a dar introduction. Right. Luego, it's nice to meet you. 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 And it's nice to meet you too, right? And it's nice to meet you too. Nice to meet you too. Okay. Y luego, pues, la pregunta de cómo estás. Yo le voy a poner acá, how are you? Pero recuerden de que hay otras formas, right? How are you? Respondemos y agradecemos. I'm fine, thanks. Ok. ¿Qué pasa? Oh, vamos, Lucía, vamos. Dígame. Adelante, Lucía. ¿Cómo hacer para entrar a la plataforma? Pues entiendo que ya me les compartieron sus usuarios y sus contraseñas en su correo. El de entrar a la plataforma. Sí, sí. Ahí les tiene que tener. Revise y cualquier cosa nos dice. Ok. Entonces, y saludar, right? Let me see. Ahí está el link. Thank you, Douglas. Thank you so much. Ahí le puso ahí el link, Mr. Douglas. All right. Vamos a reportar lo de la plataforma, chicos. Si me ayudan ustedes también verificando sus accesos. En la plataforma sí se ve el video, teacher. ¿Se ve el video, el sí. primero? Sí. Vaya, porque ya le voy a enseñar a mí qué más sale.
solo se ve uno, no se ven los siguientes. Y si entras a los otros, como a las otras tareas, ajá, siempre sigue saliendo el mismo video. ¿Verdad, Ava? Perfecto. Sí. Ah, pues sí, lo vamos a reportar mañana mismo. I'm sorry, guys. Saben que el primer día, pues, es así, ¿verdad? Bueno, entonces vamos al saludo. Entonces, how are you, ¿verdad? How are you? Si yo les digo, hey, how are you, guys? How are you? ¿Qué contestan? Not bad. I'm fine. Thank you. I'm good. Ajá, okay. Contesto. I'm great. I'm fine. I'm okay. I'm great. I'm great. Excellent. I'm okay. I'm excellent. Yeah. I'm fine. Le voy a enseñar otra respuesta acá, bonita. Hasta acá, todo bien. How do you say hasta acá, todo bien? Van a decir so far, so good. Repeat. So far, so good. So far, so good. Agradezco. So far, so good. Thanks. Thanks. Importante. Palabra, ¿qué sigue? So far, ¿qué significa? Esa es una expresión, so far. Es como hasta acá, todo bien. Uh-huh. Vaya. ¿Qué sigue después? So far, so good. Yo agradezco. Thanks. Gracias porque me estás preguntando cómo estoy, ¿verdad? Pero yo tengo que preguntarle a la otra persona cómo está también. Right? How about you? Vamos con las formas básicas. And you? Repeat, you. And you? And you? And you? And you? Repeat, and yourself? And yourself? And yourself? And yourself? Okay, and yourself? And yourself? How about you? How about you? Yo respondo, right? I'm fine, thanks. And you? Yeah, porque a veces el teacher pregunta, right? Hey, how are you guys? How are you? Y todos me dicen, I'm fine. ¿Y el teacher? Yo me quedo preguntando, hey, you know, I'm special, I'm important too, you know. So, ahí ustedes preguntan, and you? Repeat, and you? And you? En tono de pregunta, right? And you? And yourself? Okay, pueden usar and yourself. Yourself. Unido F. Self. How about you? And yourself. How about you? Repeat. And yourself. And yourself. Repeat. How about you? Entonces, estas dos preguntas son súper formales. Ya es como decir, ¿y tú? ¿Y qué hay acerca de ti, verdad? Es como te devuelvo la pregunta que tú me has hecho. What about you? Hey, how are you guys? How about you? No, te tengo que responder primero. Después me agradeces. And you? Otra vez. Testing sound. 3, 2, 1. Hey, how are you tonight? Hey, hi. This is great. I'm great. Thank you. What about you? Great, and you? ahí vamos. A uno se comieron el gracias, right? Bueno, contesto, doy las gracias y devuelvo la pregunta. I'm great. Oh, thanks. I'm great. And yourself? Yourself. Bueno, una vez más. How's it going, students? I am good. I'm great. I am good. Thank you. What about you? Yourself? How about you? Oh, you got it. Hey, you guys are super intelligent. Vale, entonces ahora ustedes me saludan. Vamos a ver cómo me sale a mí, right? Ustedes me saludan, right? ¿Cómo está, teacher? 3, 2, 1, go. Hi,
Hey, teacher. How are you? How are you, teacher? Hey, I'm doing good today. Thanks. How about you guys? I'm great. Ya pasaron ustedes, chicos. Ya pasaron. Congratulations. Nice job. Thank you. Vaya, vamos a pasar la asistencia la última vez de este día antes de irnos al último bloque. Creo que ya se actualizó acá. Ok, aquí está. Me dicen de que pues debo mencionarlos otra vez a todos, así hay que hacerlo, entonces voy de nuevo, chicos. Aquí, Cynthia, Michelle, Chávez Vargas. Present. Thank you. Douglas Humberto Sánchez Díaz. Hugo Ezequiel Deras Mauricio. Present. Thank you. Iris Yvette Saldaña Leonard Ducey. Iván Armando Méndez Parada. Presente. Thank you. José Heriberto Cruz Amaya. Present, teacher. Thank you so much. Josué Balmore Cruz Montano. Present. Got it. Juan Ramón Navarro Díaz. Present. Kathleen Stephanie Portillo de Lorenzán. Present. Así es, ¿verdad, Miss Lorenzán? Sí, es verdad. Lorenzana. Lorenzana, ah, permítame, voy a poner acá la. Lorenzana, así, ah, ok, thank you. En Lucía del Carmen Ayala Mejía. Present, teacher. Thank you so much. Luz Marlene Cornejo Álvarez. Present. All right. Melvin Rafael Díaz Mijango. Present. Está Melvin. Melvin. Present. Ahí está. Ok, que casi no te escucho, Melvin. ¿Dónde? Ok. Vamos a ver. Entonces, Noel Ernesto Vega Ortiz. Present. Thank you. Oscar Armando Flores Rodríguez. Here. Thank you. Roberto Antonio Ramírez González. Present, teacher. Thank you, sir. Ronnie Osvaldo Claros Flamenco. Here. Thank you, sir. Susana Carolina Alfaros Gomez. I am here. Got it. Victor Manuel Andrade Galias. Present, teacher. Got you, sir. And Wendy Vanessa Diaz Hernandez. Okay, she's missing in action. Jocelyn Lisbeth Ángel Inglés. Present. Thank you. Carlos Eduardo Gómez Gómez. Present. Thank you, sir. Reina Mercedes Altagracia Barrientos de Viana. Así es, Miss. Su micrófono, Miss. Sí. Sí. Mire, Miss, me ayuda para mañana, me ubica todo su nombrecito completo en Zoom. Okay. Thank you so much, Miss, I appreciate it. And then we have Carla Lizeth Valladares Flamenco. Thank you. Janet Ismeray Guzmán Rosa. Present. All right. Rubén Enrique Reyes Cruz. Okay, missing in action. Muy bien, entonces quiero introduction, it's nice to meet you, how are you question, and goodbye. A ver, las despedidas, vamos a perfeccionar las despedidas. A ver, las despedidas, guys, ¿cómo serían? Goodbye. 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 Tomorrow. Puede ser goodbye, y podemos agregar el nombre como, bye, Douglas. Goodbye. Goodbye. Goodbye, teacher. All right. Bye, teacher. See you later. Repeat. See you later. Okay. ¿Qué otra? Later. 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 See you.
See you later. Tomorrow. See you tomorrow, Estebel. See you next time. Mañana. See you next time. Te veo la próxima. See you next time. See you soon. Repeat, see you soon. See you soon. What is see you soon? See you soon. Te veo pronto. Te veo pronto. Te veo pronto. Okay. What else? See you. See you. Okay, see you. See you. Come on. Te veo, right? Good night. Bye, class. See you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Juan Ramón dice, see you tomorrow, my classmates. Good night. Hey, pero no estamos despidiendo todavía, ¿verdad? Solo la práctica de las despedidas. Se ha formado, Ramón. Take it easy. Hey, esa es una. Okay, entonces, quiero ver, see you tomorrow. See you soon. See you next time. A ver esta. Be safe. Repeat, be safe. Que estés. Como cuídate, ¿verdad? Estate. Be safe. Uh-huh. Be safe. Say a care sería también, teacher. ¿Cuál? Say a care, creo que se pronuncia. Take care. Muy bien. Está también so long, está también take care. Take care. Es cierto, es bien común. Take care, Victor, right? Take care. Cuídate. También está esta. Take it. Repeat. Take it. Easy. Y ahí se une. Take it easy. Repeat. Take it easy. Ey, tómalo con calma. Vete con cuidado. Como decimos en español, vete por la sombra, ¿verdad? Take it easy, right? Take it easy. Ojo, estas solo son despedidas simples. Vamos la mía extra con las despedidas. ¿Qué pasa cuando alguien no me usa una de estas despedidas y va a la mía extra? Usando el verbo have. ¿Cuántos saben el verbo have? Yo les digo a ustedes have, good, night. Fíjense, have. Vamos a unir ahí. Have a good night. Repeat. Have a good night. Have a good night. Estoy diciendo que tengas una buena noche. Feliz noche. Buena noche. Una buena noche. Y puedo así desearles tantas cosas. Que tengas un buen día. Have a good day. Más común. Nice. Have a nice day. Hey, repeat. Have a nice day. Have a nice day. Con lo que salude la mañana, ¿verdad? Nice hey, have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Have a great week. Have a good weekend. Have a good weekend. ¿Qué es weekend? Fin de semana. Have a good weekend. Que tengas unas buenas vacaciones. Have a good vacation. Ahora, cuando alguien me desea un buen día, una buena noche, inicia con have, ¿cierto? Have a nice day, have a great week. ¿Ustedes escuchan? Si no es simplemente goodbye, como un simple goodbye, aquí alguien me está diciendo, hey, have a good night. Es diferente, ¿sí? Have a good night. Que yo te diga, see you later, Victor. Aquí yo te diga, have a nice day. ¿Sí? Entonces, si yo les estoy deseando algo así, ustedes van a desear igual, ¿verdad? Ustedes van a decir, the same for you. Me pueden responder así.
The same. The same. The same for you. Repeat. The same. The same for you. Super formal. Hey, thank you. The same. The same for you. Hey, lo mismo, igual para ti, ¿verdad? De igual forma para ti. Podemos simplemente agradecer y decir thanks. Thank you. Thanks. You. Thank you. Thank you. Very much. Thanks. You too. Thanks. You too. You too. Thanks. You too. Usted me dice, hey teacher, have a good night, teacher. Yo les digo, thanks. You too. You too. Gracias. Usted también. ¿Sí? Oh, mi palabra favorita. Pueden decir likewise. 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 Si alguien le dice a usted, have a nice day. Usted dice, likewise. Thank you. Thank you. Likewise. Likewise. ¿Qué significa likewise? Likewise. Igualmente. Okay. Igualmente. All right. Vamos a repetir. Let's go ahead and repeat everything. Let's repeat everything. All right. Likewise. Pronunciation. Okay. Entonces hagamos una pequeña prueba. All right. Incluyendo toda la información que hemos visto. All right. Teacher Caleb and the students. Teacher Caleb and the students. Practice time. Practice time. Attention. Hi, I am Caleb Nunez. Hi. Hi, Caleb. Nice I'm Natalie. Yeah. It's nice to meet you guys. Nice to meet you too, Caleb. I'm sorry. What's your last name again? It's Mejia. And how are you today? I'm great. Thank you. Perfect. Thank you so much. You're very intelligent. Well, goodbye. Have a good night. See you later. Bye. See you later. See you tomorrow. Nice job. Outstanding. Qué bien, chicos. Good job. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que acabamos de ver? No. Okay. ¿Información? No. ¿No? Ok, entonces vamos a escucharlos en acción, right? Tenemos 30 minutos todavía de acción. Vamos a ver, Jocelyn. Can you hear me, Jocelyn, in English? I'm here. Ok, Jocelyn, vas a practicar lo que hemos aprendido, right? Tú con una compañera. Vamos a ver, Cynthia Michelle, ¿está por ahí? Recuerden que desde mañana les voy a suplicar que tengan su cámara activada siempre. Vamos a hacer un drill entre ustedes dos desde el inicio. No se conocen, ¿verdad? Primera vez, ¿verdad? Que interactúan. Entonces, desde cero, desde el nombre, everything, todo lo que hemos visto. Let's go. Action. Okay. Hello, my name is Jackie. Hi, I'm Michelle. Nice to meet you, Michelle. Nice to meet you too. Se me olvidó ahí. Okay, okay. Estamos bien para comenzar. Está bien, Jocelyn. Vamos a ver entonces, presta atención a tus demás compañeros, a ver hasta dónde llegan, porque la meta es llegar hasta la despedida, right? Vamos a probar entonces con Carlos Eduardo. Are you there, Carlos? Hello. Lucía del Carmen.
Hello, Lucia. My name is Carlos Gómez. Wait, Carlos, wait, que tengo dos Lucías aquí, vamos a chocar. Vamos a utilizar ahorita la participación de Lucía del Carmen Mejía. Es que la tengo dos veces a usted, miss, o soy yo. No. No, es que se me hace difícil en la computadora. Ok. Y yo, oh my goodness. Con el chat, entonces me metí en el celular. Ok, no problem, me, solo para ahí no estar confundido. Ok, Carlos and Lucía, let's go. Hello, Lucía. My name is Carlos Gómez. What is your name? My name is Lucía. How are you? Hello, Lucia. How are you? I'm How fine. Are you? Ah, okay. I'm fine. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ok, llegamos ahí como a un 60% del contenido, por ahí vamos, miss, no worries. Faltó el it's nice to meet you, it's nice to meet you too. It's nice to meet you. Faltó la despedida, pero ahí vamos, vamos a ver las demás parejas de compañeros. Tenemos aquí a José Heriberto, nos va a ayudar José Heriberto con Janet Guzmán. Janet, es así, Miss Janet Guzmán, así es, ¿verdad? Janet, ok, I'm sorry. Janet Guzmán and José Heriberto, let's go, conversation. Hi, my name is Heriberto. I am Janet Guzmán. It's nice to meet you too, Tere. Nice to meet you too. I am sorry. What happened? How are you? Fine. I am fine. Thanks. See you later. See you later. See you later. All right. Hey, alcanzaron a llegar hasta la despedida. Me gustó muy bien. Quiero ver observaciones, chicos. ¿Alguna observación? En la parte del how are you, ¿verdad, Heriberto? How are you? Janet contesta, fine, right? Pero Janet no pasó la pregunta ahí. Entonces, podría haber dicho, and you, right? Para la próxima. Okay. And you. La que me gusta que usen es, and yourself. Usted contesta, right? I'm fine. Thank you. A ver, Janet. I'm fine. Thank I'm you. Fine. Thank you. And yourself? And yourself? ¿Y tú cómo estás, verdad? Ajá, all right. Nice. Hey, si alguien le dice, have a good night. The same for you. The same for you. O también, likewise, remember? Likewise. Igualmente, likewise. Likewise. Vamos a escuchar likewise. Entonces, next. Iván Armando. Let's go with Iván Armando and Juan Navarro. Yeah. Ready, Iván? Hi, my name is Iván. I am Ramón Navarro. Nice to meet you. Nice to meet you too. Se me olvidó lo otro. Continue, Juan. Sorry. How are you today? Repeat. Se me olvidó lo otro. Sorry. Repeat, Juan. Repeat. Juan. I am sorry. Hombre, casi llegamos ahí. Es que hiciste la pregunta, pero hubo interferencia ahí.
Pero dijo Juan, how are you today? Te dijo Iván. How are you today? Así dijo, ¿verdad, Juan? Yes, of course. How are you today? ¿Qué contestarías ahí, Iván? Good, thank you. Ajá. Y devolves la pregunta, remember? Good, thank you. How are you? Correcto, está bien. Good, thank you. How are you? Okay. Vamos a ver. Let me practice. Let me practice. Let's go with... Let me see. Tenemos acá a Luz Marlene. Luz Marlene and Hugo Deras. Let's go. Hugo and Marlene. Let's go. Hey, my name is Hugo. Marlene, what happened? Your microphone. Activate your microphone, Marlene. Ah, no te funciona. Okay. Entonces, Altagracia, ¿sí? Altagracia. Ready, Altagracia? Va a practicar con Mr. Hugo. Desde presentarse. Vámonos. Action. Hi, Hugo. Introduction. Hi. Hi, Hugo. My name is Altagracia. I'm Hugo Deras. It's nice to meet you, Hugo. Nice to meet you too. I am sorry. What is your name, last name again? It's Deras. How are you doing today? Very good. See you later. Oh, see you later. Si es que tienen un día aproximado ahí, Miss. ¿Sabe qué le faltó, Miss? Cuando usted le responde al que está bien, le faltó pasarle la pregunta a Hugo, diciéndole en you, en yourself. Para la próxima, escójame una de esas cuatro preguntas. La básica es and you. Okay. De ahí, cualquiera de las otras tres. And yourself. Repeat, guys. And yourself. Yourself. And yourself. How about you? How about you? What about you? What about you? Excelente. Escojan una de esas. Vaya, vamos a hacerlo otra vez con el teacher para que... Tratamos de cubrir ahí los espacios, ¿ok? I start. Hi, I am Caleb Núñez. Hi, I am Douglas Sánchez. It's nice to meet you guys. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Zacornier. All right. And how are you doing today? I'm great. I'm fine. Thank you. Okay. And yourself? Two. So far, so good. Thank you. Well, see you tomorrow. See you later. It's okay. Next time. It's okay. Congratulations. Thank you. Y ahí está. Tienen la secuencia ahí todito, ¿verdad? Good job. ¿Quién está listo? ¿Josué? Vamos a ver, Josué. Escógeme a un compañero con quien practicar, Josué Cruz. Vamos a ver. Todos quieren. Solo escoge a uno por ahorita. Ronnie. All right, let's go. Practice. Hi, my name is Ronnie Claros. I'm Josue Cruz. Nice to meet you too. Sorry. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It's Cruz. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine. See you next time. See you later. Take care. Okay. Out.
Outstanding. Outstanding. Siempre las palabras mágicas. Thanks. Thank you. A ver, aprendamos a agradecer, right? La más básica. Thanks. 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 Ya si dicen thank you, ya no le ponen la S al thanks, solo thank you. Thank you. Thank you. Yo estoy bien, te agradezco. I'm fine. Thank you. Thanks. O si no, thanks. Thanks. Z al principio, S al final. Thanks. 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 Va, una forma más formal podría ser I appreciate it. Repeat, appreciate. 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 Esta sí es una forma más formal de agradecer, como I appreciate it. Repeat, I appreciate it. 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 Ok, that's a difficult one to pronounce. Sí, esta es un poquito difícil de pronunciar, pero practíquenla, right? I appreciate it. I appreciate it. Muchas gracias. Thank you so much. Yeah. All right, all right. Ladies, quiero escuchar ladies. Let me see. Kathleen, yes? Kathleen es Susana. I appreciate it. Vamos a usar lo que hemos aprendido. Vamos a hablar en inglés por un minuto con ustedes. Let's go, ladies. Hi, my name is Kathleen. Hi, my name is Susana Alfaro. It's nice to meet you. Nice to meet you too. I'm sorry. What is your last name again? It's Alfaro. How are you? Okay, thanks. And you? Fine. See you tomorrow. See you tomorrow. Wonderful! No, chicas, no, chicas. Oh my goodness, rock and roll, ladies, you rock and roll. No sé si se fijaron, guys, y eso vale recalcarlo. El tono de voz de ellas. Ustedes desde ya tienen que ir creando su propio estilo. Y cuando hablamos en inglés, el tono de voz es happy. Si es posible, pónganse una sonrisita, ¿verdad? Cuando estén hablando en inglés. Qué bonito se escucha. Hi, I am Kathleen Portillo. Nice to meet you. Y ya están poniendo la entonación. Qué bonito. Ese es ir creando su propio estilo desde ya. El inglés es divertido. Es como un happy mood, como un modo feliz que usted tiene, ¿verdad? Entonces, ese tono de voz en sus expresiones es mandatorio. No puedo más que felicitar a las chicas. Nice job, lo incluyeron todo. ¿Por qué no escuchamos entonces a, vamos a ver, a Carla Valladares? Vamos a cerrar con Carla Valladares y Oscar, ¿ya? Yeah, Oscar Rodríguez. Vamos a usar lo que hemos aprendido. Let's go. Hi, my name is Oscar Rodríguez. Nice to meet you, Carla. I'm sorry, can you repeat your last name again? Oh, okay, Carla Valladares. How are you? I am fine. I'm okay. Thanks for asking. See you next time. Thanks. Likewise. Wonderful. You got it. Congratulations, Oscar, Carla. Nice job. Nice job. Outstanding. I'm very happy with you. Bien, ¿quién más se siente en deuda ahorita con estos roleplays que estamos haciendo? ¿Quién más se siente en deuda y quiere practicarlo la última vez? Si no, pues nos vamos con lo último.
¿Estamos ahí? Bueno. Al final de la clase, chicos, de cada clase, van a haber 10 minutos de asesoría, pero estos 10 minutos son individuales. Quiere decir que su servidor se quedará de 10 a 10 y 10 con un participante exclusivamente. Lo vamos a hacer en orden de lista. Quiere decir que este día se quedaría Cintia Michelle Chávez Vargas. ¿Dónde está Cintia? Cintia, Cintia. Bueno, aquí me salía que estaba presente. Ya se me desconectó quizás. Right. She's going to bed, maybe. She's going to bed, huh? Y si no, pues tenemos a Douglas. Douglas Humberto Sánchez. ¿Estamos, Douglas? Ok, entonces, si no, pues nos quedamos contigo de 10 a 10 y así sucesivamente, ¿verdad? Cada día, pues, con un participante diferente. En esos 10 minutos, ustedes pueden, pues, hacer cualquier tipo de consultas respecto al idioma que ustedes, pues, quieran solventar. All right, entonces, este día, Douglas. All right, so, to finish with, ¿qué es lo que hemos visto este día? A ver, ¿qué es lo que hemos visto este día, Carlos Gómez? ¿Qué aprendió este día, Carlos? Pues a saludarnos, conocernos y pues de la misma manera pues interactuar con los demás compañeros que quizás no nos conocemos o no tenemos ninguna relación de trabajo o algo parecido, pero por medio de esto nos estamos conociendo y un gusto poder compartir con todos ustedes y pues con la buena intención de aprender mucho de usted y de todos los compañeros. Sí, la verdad que sí. Lo que nos une es el sueño que todos tenemos. No el sueño de irnos a dormir, sino que el sueño de hablar en inglés muy pronto, ¿verdad? El esfuerzo que ustedes van a hacer los va a llevar a eso, la constancia. Es el primer paso, chicos. Es el básico uno, ¿right? Entonces, démoslo de la mejor manera. Ustedes están en buenas manos. Okay. Todo lo que ustedes necesitan saber, aquí está, cada día, right, de 8 a 10. Así que me gusta esa parte que te interesa compartir con tus compañeros. Creo que lo que nos deja de esto es, aparte de la amistad, el hecho de que podemos interactuar con personas de nuestro mismo nivel, que tienen esa misma ambición de seguir creciendo, right, con el idioma inglés. Vamos a ver, Josué Cruz. ¿Qué hemos aprendido este día, Josué? Danos tus impresiones. Pues la manera de presentarse, mantener una conversación, despedida, diferentes maneras de despedirse y la interacción entre los compañeros. Practicar en grupo, aprender cada día un poco más. Ok, ¿había algo este día que... ¿Algo nuevo que tú aprendiste, Josué? Sí, un par de palabritas. Por ejemplo, la de likewise. Esa es una palabra nueva para mí. Así que likewise. La tengo ya anotada. Excelente, Josué. Gracias. Vámonos Thanks. Con Altagracia. ¿Cómo se ha sentido, Miss Altagracia? Aquí, Muy pues, antes que nada... Sin pena, ¿verdad? Porque todos estamos en el mismo nivel y todos tenemos el mismo objetivo. Así que todos nos respetamos y todos vamos a aprender de todos. ¿Qué me dice usted? Claro que sí. Muy bien. Siento que he aprendido bastante en cuanto a lo que es el saludarse, ¿verdad? Cambiar las primeras impresiones con alguien, ¿verdad? El aprender a despedirse. Y también una expresión que me gustó bastante, que es esta, que es it's a pleasure meeting you. La que nos enseñó, que es como para, que es una respuesta para agradecer, ¿verdad? Es un placer. Es conocerte. Conocer. O sea, no es un gusto, sino que un placer, es mayor que un gusto, ¿verdad? It's a pleasure to meet you. It's a pleasure meeting you. Todas las expresiones nuevas que hemos practicado, ¿verdad? Sí, muy productiva. Ok, perfecto, perfecto, Altagracia. Y
Hugo, usted, ¿qué es lo que más le cuesta del idioma, Hugo? La pronunciación, teacher. La pronunciación. Pero sí. ¿Usted es primera vez que está estudiando? No, de hecho es segunda vez aquí en con inglés corporativo. Ah, ¿en serio? Sí. Súper, ok. Entiendo de que muchos tienen ya experiencia previa. Me gusta que pues vayamos creando como que esa unidad entre nosotros en el grupo de WhatsApp. ¿Verdad? No, ustedes pueden consultar a sus compañeros y pues ahí nos vamos a estar ayudando todos. Solo vamos a cerrar con dos opiniones más. Vamos a ver, ¿qué más te gustaría tener en la clase o qué recomiendas para nuestra clase? Vamos a ver, Ronnie, vamos contigo. Activate your microphone, Ronnie. Me ha gustado bastante la clase, la siento bastante interactiva de la forma en que se puede realizar la clase. No sé qué más podría agregar, siento de que es una buena experiencia, aparte de que podemos conocer a otras personas, independientemente del ámbito, ¿verdad?, a lo que se dediquen, pero aquí creo que estamos todos en la misma meta de seguir mejorando el aprendizaje del inglés. Ajá, el hecho de las interacciones, guys, los personajes principales, y eso sí los quiero dejar bien claro, ¿verdad? Aquí su servidor es el menos importante, en serio, aquí los importantes son ustedes. Ustedes son los personajes principales y ustedes deberán pues practicarme lo que estamos viendo, lo que su servidor les facilite, lo vamos a poner en práctica con un compañero, con dos compañeros, con tres, como ven. El grupo pues es gordito, ¿verdad? Entonces tenemos de dónde agarrar acá para cuestiones de práctica y las repeticiones son súper importantes. Cosas que tenemos que mejorar es, por ejemplo, la interferencia que se escucha ahorita. Creo que es un televisor que se escucha. Entonces esas cosas tenemos que irlas mejorando por la cuestión de la calidad auditiva, ¿verdad? A veces nuestros compañeros están en lo mejor de la práctica y su servidor quiere captar, pero hay una interferencia. Entonces sí les voy a suplicar que me ayuden con eso. Por ahorita, pues me ha encantado la participación de todos. Obviamente tenemos que terminar de cumplir los requerimientos de INSAFOR, ¿verdad? El día de mañana esperaré que todos me cumplan con eso, que es la cámara activada todo el tiempo durante las 2 horas y pues la participación activa. Desde ya muy agradecido con los que sí han acatado al 100%, a los que no, pues les voy a pedir que pues lo hagan desde ya, ¿verdad? Para que pues cumplamos con ese requisito de INSAFOR, chicos. Bueno, no sé si tienen algo antes de retirarnos, porque sí, ya me va a tocar acá quedarme con Douglas. You guys have any question? No questions. Una pregunta. ¿Y dígame, la actividad que nos va a dejar? Está en la plataforma. Tienes que entrar a tu plataforma, tienes que ver el primer video y luego del primer video, pues haces la primera tarea que ahí está, solo de ir llenando ahí los chequecitos, ¿ok? Bueno. Teacher. Dígame. Teacher, yo quiero darle las gracias primero. Me gusta cómo explica. Su clase me encantó. Sé que voy a aprender, me va a costar, me está costando, yo sé, pero quiero echarle ganas y le doy las gracias y pues trataré de estar siempre conectada a la hora. Excelente, mire mis, conéctese y escúcheme toda la clase. Cuando le toque a usted participar, le tocará. Cuando no, escúcheme a sus compañeros, escúcheme esas correcciones, escuche las observaciones, tome nota, seamos detallistas y ya va a ver que me va a contar después en diciembre, ¿verdad? Cuando estemos más avanzados, ya solo en inglés me va a hablar. Guys, good night everyone, see you tomorrow. Me quedo entonces con Douglas, ¿verdad? See you tomorrow, people. See you tomorrow. See you. Good night. Have a good night. See you. Likewise. Likewise. Thank you. Bye bye. See ya. See ya.
me quedo entonces solo con Douglas Humberto Sánchez, con tu asesoría personalizada, Mr. Douglas. Dime, Mr. Douglas, cuéntame de ti y este tu reto al que te has metido, en un reto muy grande, estimado. Cuéntame. Buenas noches, Mister. Bueno, fíjese que yo prácticamente necesito el inglés porque en mi empresa estoy optando para una siguiente plaza, que es solo en inglés. O sea, ya es como tratar con clientes norteamericanos. Oh my God. ¿Es para un ascenso entonces? Sí, para un ascenso. Yo en mi empresa ahorita soy supervisor de operaciones. Pero estoy optando para la plaza de jefe de operaciones. Y ellos tienen que administrar el proyecto, ¿verdad? Y tienen que interactuar con lo que son los representantes, le decimos, porque es una empresa de aviones. Uh-huh. Entonces, los representantes son norteamericanos que representan la aerolínea, ¿verdad? Entonces, okay. Por eso yo necesito aprender el inglés para ascender, ¿verdad? Vaya, ¿y cuál cree usted que es su mayor problema? Porque fíjese que es diferente que nosotros estudiemos a nuestras alturas a que nosotros, ¿verdad?, estudiemos cuando tenemos la mente más fresca. Ya usted, pues, es un empleado, me imagino que ya es padre de familia, ¿verdad? Sí. Entonces... es como un doble, es como nos toca como el doble de esfuerzo, algo así, ¿verdad? Entonces, sí. Dígame. La verdad que esa empresa, bueno, no sé si usted es de aquí en El Salvador, sí, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Entonces, esa empresa está en el aeropuerto, es Aeroman, se llama. Aeroman, sí, la he escuchado. Ok. Entonces, esa empresa ahorita va en aumento, ¿verdad? Entonces, se va a necesitar mucho empleado que vaya creciendo. Yo, a mí ahorita ya estoy actuando como jefe, pero me toca como recibir, como entrar en meetings donde tiene que uno explicar lo que hace a diario. O sea, ya en inglés, ya hablándolo. Sí, o sea, son meetings ya con los muy representantes. Entonces, a mí mi mayor problema, lo que yo he detectado, es que al momento que me preguntan algo, al momento que yo escucho algo, porque yo se me ha agudizado un poquito el oído y entiendo, pero mi mayor problema es contestar, o sea, que me fluyan las palabras. No sé si eso es normal. Sí. O es parte del proceso. Totalmente. Porque al momento que ya me preguntan algo o yo quiero responder, se me van las palabras. Vaya, pero usted entiende algo, me dice. Y usted trata de entender algo, capta algo. ¿Eso es porque usted ha estudiado antes o tiene usted como un talento? No, fíjese que yo sí estudié bueno, para empezar, desde que entré a la empresa es full inglés. O sea, que todos los manuales son en inglés. Uh-huh. Entonces, yo iba a cero, pero... ¿Usted no había estudiado inglés antes? No, después de mi bachillerato yo entré ahí. Uh-huh. Y estoy hablando de que hace 11 años. Wow. O sea, yo tengo que trabajar ahí. Entonces, wow, cuando yo entré ahí, todo lo empecé a ver en inglés, todos los manuales y todo. Entonces, leerlo se me hace más fácil. Sí, sí, leerlo, sí. Se me hace un poquito más fácil, pero ahí... Hablarlo es el problema. Conforme a la lectura. Sí, hablarlo es el problema. Que ya ahora, cuando yo pasé ya a supervisor, no se interactúa mucho con los gringos, ¿verdad? Pero ahora ya que me están dando la oportunidad de jefe, sí se interactúa con ellos, porque ellos llegan a los aviones y preguntan exactamente al jefe, buscan al jefe. Entonces, y ahí ya es cuando uno ya se queda. Pero yo sí, o sea, estudié, me puse a estudiar en E4CC, estudié como 3 meses, pero yo no tenía una base, o sea, que yo no tenía vocabulario. Se me costó mucho. Sí. En eso entró un proyecto para mi vida de una licencia. Entonces yo opté para seguir la licencia. Saqué mi licencia de aviación. Uh-huh. Yo ahorita con esa licencia me abrió las puertas para la jefatura.
y ahorita ya, ya entré a mi mayor obstáculo, que es el inglés, que es donde yo tengo que mejorar, ¿verdad? Bueno, en este punto, mi estimado Douglas, tiene un reto usted muy grande, pero no es imposible. Tiene usted la ventaja que tiene bastante comprensión del writing, de lectura, ¿verdad? Pero tenemos que nivelar también con su speaking. Es totalmente normal, ¿verdad? Que usted no me tenga ahorita la capacidad de armarme una oración, un párrafo, ¿verdad? Una idea, porque usted está en un nivel básico. Acá le vamos a ayudar con todo eso. Antes que nada, la clave esencial para que usted tenga una gran y alta posibilidad para ser bilingüe es que usted expanda su conocimiento con los verbos. Usted necesita aprenderse tantos verbos le sea posible. Y cuando yo le digo aprenderse un verbo, usted tiene que retarse. Usted tiene que ir la mía extra, comprometerse con su sueño de verdad. Un verbo usted se lo va a aprender no en un tiempo. Yo no le voy a decir a usted que se vaya a aprender 5 verbos diarios, 10 verbos diarios. No, quiero que se aprenda un verbo. Propóngase un verbo diario, pero un verbo completo. Ahí le acabo de poner en el chat los tiempos. Prácticamente tienen que ser 5 tiempos en los que usted tiene que aprenderse cada verbo. Inicie con los verbos irregulares, ¿ok? Irregular verbs. ¿Por qué? Porque los irregular verbs son los que se usan en un 70, en un 80% diario en Estados Unidos, ¿verdad? Son los verbos más usados. ¿Qué? Los verbos más básicos. Comience por eso. Por ejemplo, comer, tener, saltar, dormir, etc. Pero lo que le quiero explicar es esto. Si va a aprenderse un verbo, tiene que aprendérselo en los 5 formas. Por decirle algo, el verbo ir. El verbo ir se dice go. ¿Ok? Entonces usted dice go es el tiempo presente. Usted necesita la tercera persona, third person. Ahorita no le voy a decir qué es eso. Ahorita usted solo tiene que aprendérselo, correcto. Sería goes. Goes. Después de la tercera persona, usted tiene que aprenderse el progresivo. ¿Qué sería going con el ing? Correcto. Going. Luego, usted tiene que aprenderse el simple past. ¿Qué sería? Went. Went. Es como decir, fui. Yo fui. I went to the supermarket. Yo fui al supermercado. Entonces, ya en pasado. Y el último tiempo es en pasado participio. Gone. ¿Qué significa ido? Cuando usted dice, por ejemplo, yo he ido, en inglés usted va a decir, I have gone. Entonces, eso es un aprendizaje total, right? Aprenderse los verbos así en los 5 tiempos. Póngase el reto, ¿verdad? Porque entre más verbos tenga usted en su conocimiento, Douglas, más opciones va a tener usted de expandir sus ideas, de poder completar sus pensamientos a través de expresarlos, ¿verdad? En el idioma inglés. ¿Lista de verbos? Sí, usted puede descargarse una su lista de verbos, sí. Lleve un orden siempre en los 5 tiempos. Se lo prometo que esa es una de las claves para que usted tenga éxito. ¿Y la clave es uno por día o...? Fíjese que yo no le quisiera sobreexigir más, porque se puede más, ¿verdad? Pero yo quisiera uno, porque ¿sabe qué, Douglas? Vamos a tener 2 horas de clase de inglés, entonces usted va a estar recibiendo mucha información adicional. Entonces, yo no lo quiero así overwhelm, mejor vámonos por lo seguro. Acuérdese que usted está en básico 1, entonces ahorita tenemos room, tenemos espacio para ir prudentemente y asegurándonos el conocimiento que queremos. Así que apréndase uno en los 5 tiempos diario y pues la información adicional que estamos viendo en la clase usted ahí va a tener, ¿verdad? Empapándose de esta forma es la mejor forma de aprender. Un curso intensivo, 2 horas diarias. Solo va a descansar usted sábado y domingo prácticamente. De ahí va a estar conectado con el idioma. ¿Ok, sir? Para usted, yo creo que ya lleva tiempo
en este programa, ¿verdad? Que aquí en inglés poco corporativo. O, sí. O es poco, me equivoco. ¿Su servidor? Sí. ¿Sí? No, ¿qué va, no, qué va? Ya. Yo desde que me acredité fue gracias a inglés corporativo, de hecho. Ok. Desde el 2015. ¿Y desde ese entonces usted cómo ve el programa? O sea, que es súper efectivo. Douglas, es que mire, todo, yo siento, o sea, obviamente funciona, porque yo lo he visto, pero yo siento que es dependiendo de la intensidad con que el participante de verdad se tome el reto, con la constancia, el compromiso, me refiero, pues, porque yo he visto estudiantes que vienen a medias, estudiantes que no cumplen la clase completa, llegan tarde, se salen temprano, entonces pierden información, entonces se ve que llevan un aprendizaje incompleto, pues, y ahí está el teacher corrigiéndolo, caso contrario con los participantes que están bien comprometidos. Yo le prometo, y no lo quiero tampoco entusiasmar, pero yo he visto participantes, bueno, yo he graduado en el programa de inglés para el trabajo desde el nivel 18, pero yo he visto participantes que antes de llegar al nivel avanzado, antes de llegar al nivel avanzado, ellos están en el nivel intermedio, intermedio 3, intermedio 4, ya hablan en ese 12, nivel. Entonces, al 12, digamos. En ese nivel, yo he visto que estos muchachos ya hacen la transición de la empresa donde estaban, de la empresa donde se inscribieron en las clases, ya se van a otra empresa, a un call center, a otra empresa donde ya, o sea, hacen una transición en medio de este programa. Entonces, eso es bueno, pues, porque es un ascenso, ¿vea? Pero sí, también se les anima a que se gradúen, a que terminen el programa, sí, porque ya cuando ya hablan inglés, ya les pica por aplicar aquí, allá, sí, y pues, ¿verdad? Pero sí, se entiende también. Sí, entiendo. Bueno, pues vamos a hacer el esfuerzo porque es complicado. Yo prácticamente tengo que levantarme a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Pero trate de dormirse sus horitas ahí, vitamínese, sí, bien, oiga. Sí, sí, sí. Okay. Pero gracias por el tiempo. Y con confianza, sí, ahí, ¿verdad? Douglas, escríbame en mi chat, pregúnteme en la clase, no quiero que se le quede ninguna duda, ¿ok? Ok. Good night, my friend. See you tomorrow in class. Okay, thank you. Goodbye.